Pues si esta mañana conocíamos que la Escuela Municipal de Música de Tafalla será la encargada de lanzar el cohete que abrirá las próximas fiestas patronales de agosto, ayer por la tarde se desvelaba el cartel taurino. El Coso Tafallés acogerá entre los días 15 y 20 de agosto tres corridas de toros, otra de rejones y dos festejos populares. La empresa Coso de la Misericordia presentó ayer los festejos de la próxima Feria Taurina de Tafalla que se desarrollará entre el 15 y el 20 de agosto. El serial tafallés está compuesto por tres corridas de toros, otra corrida de rejones y dos festejos populares. Además, todos los días se celebrarán a las 9 de la mañana los tradicionales encierros matutinos por las calles de la ciudad. El matador de toros Sánchez Vara protagonizará el 17 de agosto uno de los hitos y de las gestas de la temporada al estoquear en solitario una corrida de toros de Reta de Castanavarra. Desde que empezamos a hablar hace ya más de medio año, estaba el run run y definitivamente lo aceptó. Tenemos que destacar que se le ofrecieron plazas de Madrid, de Francia, y creyó que este era el momento y creyó que Tafalla era un sitio con una vinculación muy fuerte a la Casta Navarra, al ser la plaza o la feria más importante de Navarra después de Pamplona. El día 15 se lidiarán toros de la ganadería olitense Hermanas Azcona, que serán estoqueados por Esaú Fernández, Joaquín Galdós y Sergio Rodríguez. El viernes 16 será turno para la corrida de rejones con toros de Rosa Rodríguez, para los jinetes Pablo Jorge Santos, Cuatamec, Ayala y Ferrer Martín. El domingo 18 la corrida estará protagonizada por los astados navarros de Pincha. Serán lidiados por Emilio Serna, Javier Antón y José Antonio Valencia. Tanto el lunes 19 y el martes 20 será el turno para los festejos populares. El primer día se celebrará el tradicional Grand Prix y el segundo el concurso nacional de recortadores. Además, como novedad, el Club Taurino Tafallés anunció ayer que durante la semana prefiestas, concretamente el 10 de agosto, se celebrará una suelta de vacas en la calle y dos encierros de toros para finalizar el festejo. Van a volver las vacas a Tafalla. Vamos a hacer un encierro en prefiestas, concretamente el sábado 10 de agosto, ¿vale? A las 6:30. Es una hora de encierro de vacas, de suelta, y luego vamos a tener dos encierros de toros también al finalizar. Pues nada, es una idea que propuso el Club Taurino, ¿no? En una de las reuniones que hemos mantenido en festejos durante este año con el Ayuntamiento. Y nada, desde nuestra parcela que nos toca, pues agradecer un montón al Ayuntamiento que ha tenido en bien pues esa propuesta que le lanzamos y que se lo agradecemos enormemente.